Hola, les saludo a todos. Aquí estoy nuevamente. Gracias por sus oraciones. Eso sí, tengo que decirlo del primer momento, porque sé que todos que vieron mi último video se sintieron sus oraciones. ¿Por qué se sintieron? Porque gracias a Dios ese huracán, por lo menos a nosotros, aquí en Hialeah, Florida, no nos afectó tanto. Entonces les quiero dar siempre esas gracias porque siempre sé que todos se han unido en oración. Esto ha sido general. Todas las personas de todos los países ha sido así, orando, pidiéndole a Dios su misericordia divina para que nosotros y todos los demás, por si entraba así como decían, por toda la Florida, pues no estuviéramos aquí hablando ahora o sabrá Dios cómo estuviera la situación. Pero no quiero entrar en el detalle del huracán porque cada país tiene su historia muy delicada, muy triste. Vamos a seguir orando, vamos a tratar de ayudar en lo que más podamos. Ya sobre todo el caso de Texas en el antiguo huracán, ya esto ya con eso estábamos bien tristes. Ahora Los Cayos, una de las ciudades que está bien fuerte, bien devastado, todo está derrumbada, muchas casas, horrible. Pero no quiero seguir con detalles porque hasta en otra ciudad, que se llama Hollywood, cerca de aquí de Hialeah, también hubo una negligencia que no se ha todavía investigado o está en ese proceso de que fallecieron abuelitos que vivían en casas, una casa de cuidado, es decir, donde cuidaban abuelitos, home care, o yo no sé cómo se le llama ese lugar, pero han fallecido sin corriente, sin comida, sin agua, sin nada. Y están investigando todo ese proceso. Pero no quiero entrar en más noticias malas. Simplemente ayudar es lo que nos queda. Ayudar nosotros que estamos en Estados Unidos. Ayudar a nuestras familias como hemos hecho hasta ahora. ¿Qué les puedo contar? Aquí nos pusieron la corriente anoche. Por eso es que no me había subido más estos videos. Pero les agradezco sus oraciones. Y hay que seguir orando para que todo empiece a fluir nuevamente y todo esté bien. Les quiero, les agradezco mucho, ¿ok? Así que vamos a hablar un poquito sobre las orquídeas, que eso nos gusta a nosotros. Bueno, les cuento algo. Este cuarto, donde tengo todas mis orquídeas, las llevamos para la sala. Todas, así, poquito a poquito. Mis hijos, mi esposo y todos me ayudaron, pues para allá se fueron. Entonces, la casa había que cerrarla completa. Bueno, les voy a enseñar. Le pusimos a todas las ventanas este tipo de material. Son unos paneles de aluminio. Muchos, muchos, muchos. Y cerrábamos todos los cristales. Todos sin problema. Estas también las llevé para allá. Todas las que tenía yo aquí las llevé para allá, para la sala. Entonces, las plantas. Estas son los shores o paneles de contra huracán. Las plantas que tenía en el jardín frente a mi casa, las pusimos todas en este cuarto, ¿ok? Y entonces cerramos todos esos cristales, completo, completo, con esas paneles. ¿Ustedes se imaginan el calor? Bueno, pues eso tuvimos que hacerlo el jueves o el viernes. Y el huracán se suponía que venía el domingo. Bueno, todo ese calor ya es aquí. Después cerramos la puerta de cristal esta grande que divide el comedor de este cuarto. Más calor todavía para las plantas de adelante, las del jardín del frente. Entonces todas estas estaban en la sala, pero todas las ventanas y todo lo que nos rodeaba estaba cerrado por esos paneles también. Y nosotros dentro de la casa. ¿Se imaginan el calor? Bueno, se fue la corriente enseguida, desde el sábado por la noche. A mí se me fue la corriente hasta anoche. Pero como somos adultos, ya gracias a Dios, mis niños están grandes también, pues todos salíamos cuando podíamos salir. Es decir, el sábado se podía salir y todavía estábamos cerrados, ¿ves? No había pasado por acá. No teníamos corriente, pero podíamos cocinar, nos preparamos con neveras con hielo, hicimos de todo lo que se podía hacer. Y cocinar en gas, que era lo otro más importante porque no había corriente. Pues gracias a Dios no hubo problema. Entre los vecinos nos dimos el que te faltaba agua, pues se daba y así, ¿ves? Mucha ayuda. Después que pasó el huracán,
seguíamos sin corriente, pero ya podíamos abrir los paneles. Bueno, pues, ¿qué hicimos? Dejamos las orquídeas estas, todas las dejamos allá en la sala, no las cambié hasta ayer, porque vino la corriente anoche, pues yo las traje para acá, para que empezaran a respirar, porque no había una gota de aire. Entonces, el martes, quitamos todos los paneles, todo el viento empezó a refrescar la casa, pero sin corriente. Sacamos todas las plantas de este lugar y las pusimos adelante otra vez en el jardín y continuaron ellas floreciendo y todo, porque yo las he puesto en el Instagram mío y en el Facebook también. El lirio floreció completo, preciosas. Las orquídeas terrestres siguieron, las amarillas, la otra color malva también. Creo que fue la flor del desierto, también he puesto esa y así. Bueno, pues esta, las dos espigas crecieron más, que son las dos varitas florales de este que yo había comprado, de este Oncidium que había comprado a principios de septiembre. Y los botones ya continuaron abriendo. Yo espero que este termine de abrir. Eran tres botoncitos que yo le había comprado con tres botones. Bueno, pues ahí están los dos y eso. Ellas, esta grande, la Euclidean esta, también alguna que otra flor sigue ya retirándose, pero todo está perfecto. Los dos Dendrobium también, que estaban florecidos. Y todo muy bien, gracias a todos. Bueno, ahora les voy a enseñar también. Ah, miren, aquí tengo un hijito que tenía muy pequeño, que en uno de mis videos está, de buque de novia. Y ya está bastante grande, me lo tengo que llevar para allá porque él es de sol. Esta que ustedes saben que está en la cesta, pues ya empezó uno de los Keiki a dar una raíz. Estoy feliz porque ellos se demoran muchísimo. Así que paciencia con los de ustedes también. Ninguno, mira aquí. Todo esto, nada que ver. Ellos, nada de raíces. Tengo unos cuantos, tengo este. Es 2, 3 y 4 en esta sola orquídea. ¿Ve? Y en esta también tengo 4. Para allá atrás y 2, 3, 4. Algunas de estas todavía están florecidas. Ahí está este bambú. La pelotica de, como yo le digo, la pelotica de Coquedama. Ahí están sus raíces. Ya casi se están abrazando las dos que tiene. Miren qué bonita. Ya está muy paradita todavía y su hojita va creciendo. A ella le ha gustado el calorcito porque había mucho calor. Eso es lo más que nos afectó. Bueno, ¿qué más le quería decir? A ver. Ella, esta otra, ya me abrió la otra flor. Es que quiero hacérselo rápido y no quiero que me falte nada. Bueno, pues el otro botoncito, miren, ya está de lo más chulo aquí, abierto. Y nada, ya hasta ahora. No sé cómo después, si empiecen a fallecer. Bueno, el video este, le di toda esta introducción porque el objetivo, a lo mejor en el título lo van a ver, es que el huracán me trajo esta sorpresa. Las tengo todas aquí abajo. Son las amistades mías que a principio, en uno de mis videos, o en varios de mis videos, cuando empecé el canal, les enseñaba de que me habían regalado orquídeas y de ahí seguí yo con esto, apasionadamente, amando a las orquídeas. Bueno, pues aquí están. Son 18 orquídeas, entre grandes y medianitas. ¿Bien? Bueno, pues rapidito, ahí son algunas de las florecitas que se han ido cayendo. Estas son orquídeas de Home Depot. Les voy a enseñar, miren. A ver, todas las etiquetas de la grande y todas las etiquetas de las pequeñas, de las medianas. Ustedes saben, ¿ve? Les voy a enseñar por detrás que son de Home Depot. Parece que ellos la pusieron en estos lugares que no están bajo techo. Es decir, que tiene parte que son plantas para el sol, que es donde la ponen sin el techo. Y ellas se quedaron todas fuera, para allá. Entonces estaban llenitas de agua, muy dañadas. Venían embembadas en agua totalmente. Miren todavía lo verde de sus raíces, quiere decir que estaban llenitas. Y yo les fui escurriendo a todas, escurriendo. Bien el agua. Pero ya sus flores ya van de retirada, ¿ves? Pero muy buenas.
están, la verdad. Por ejemplo, yo lo voy a seguir enseñando. Las coronas, que es lo que más me preocupaba, están salvadas. Así que voy a dejarlas así, las levanté en sus vasijas para que le den aire. No quité estas de la corteza porque no es musgo lo que traían. Ellas vienen en corteza. Y por eso, desde ayer fue esto. Mi esposo fue y la buscó ayer. Me regalaron todas esas y yo estoy feliz. A ver esta otra. ¿Ves? Son muchas grandes que ya no tienen floración ya. Muchas y muchas varas que ya no tienen sus flores. Pero están muy buenas. Las medianitas, ¿qué hice? Les quité, les voy a enseñar. Les quité su tapón de musgo. Ahora les voy a enseñar lo del tapón de musgo. Y le busqué estos botellitas de agua. Estas botellitas de agua que yo tengo. De tantos días tomando botellitas con hielo y eso. De aquí. Y les preparé unos vasitos temporales. Para luego ponerlas en corteza. ¿Por qué? Porque estaban tan llenas de agua. Les voy a enseñar esta. Miren. Todavía esa está embembada en agua. O como decimos nosotros los cubanos, enchurpada. Embembada en agua completamente. Y esta también. Entonces yo las dejé estas dos para que ustedes vieran cómo venían. Venían en esos vasitos estos. Que ustedes saben que las venden así, con estos vasitos de plástico. Y ellas están metidas allí. Entonces yo le preparé estas botellitas para pasarlas. Pero están perfectas. Y algunas vienen todavía con florecitas. Y yo espero que se adapten en mi casita. Pero quería transmitirles eso. De que tenía muchas orquídeas rescatadas. Que a ustedes les gustan también. Y estoy muy ilusionada porque son 18. Y quiero ver si las logro. Si chequeé bien las coronas. Y las coronas las veo muy saludables. La verdad. Así que a lo mejor sí la logramos. Lo único que ya ustedes saben que como son phalaenopsis ya florecidas, se demoran ahora mucho tiempo. Así que hasta año que viene no vemos más nada. A no ser que la varita yo le deje alguna que otra vara. Y a lo mejor me vuelva a sorprender y me regale algo. Pero bueno, ya les contaré. Así que tengo trabajo por hacer. Les agradezco mucho todos los que se han unido a mi canal. Esto lo hago con mucho cariño porque le transmito lo que a mí me ha ido funcionando con mis orquídeas y las que me regalan, las que me compro y las que me regalan. Y lo hago con mucho cariño para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas. Les sugiero el sustrato que yo uso, les sugiero el fertilizante. Y si a mí me ha dado resultado, pues ¿por qué no a ustedes? Entonces, también quiero que pasen por el grupo de orquídeas que hay de las chicas, estos de Facebook, de Melody Orquídeas y Otras Plantas, y también el de Amor a las Orquídeas. Yo siempre se los voy a dejar en las descripciones del video debajo. Les agradezco por sus comentarios, siempre me dejan lindos comentarios y preguntas, y voy a tratar de empezar a responder porque como no tenía corriente, no he contestado. Les agradezco una vez más por sus oraciones. Eso sí, porque estamos unidos todos los países orando por todos, porque este fenómeno era muy fuerte. Y gracias a Dios ha sido menos en muchos lugares. Les doy la gracia por ver mis videos, porque lo repito muchas veces en este video mío, porque de verdad ya el canal llegó a 1,000 suscriptores. Y entonces, quiero tener alguna sorpresa, a ver si planifico algo según el tiempo, para más adelante. Ya le compartiré en otro video. Y aquí están mis plantas. Ellas creo que van a salir bien porque ya están en el lugar ventiladas, ya tienen su luz. Ya les puse el ventilador, ¿ves? Eso sí, las ventanas todas abiertas. Mucho aire, recuerden que eso es uno de los importantes de estas orquídeas y como son híbridas, requieren más ventilación, todo, crearle un hábitat bien bueno para ellas.
Así que chequen bien sus casas, chequen el lugar donde las van a poner y ustedes van a ver que van a lograr unas orquídeas preciosas. ¿Ok? También recuerden el fertilizante, no olvidarse sus riegos según dónde están. Si hay más caliente, más calor, pues regarlas más extendidas, es decir, más seguidas. Y si demoran en secar la corteza, es decir, donde están las raíces, pues uno extiende los riegos hasta que logren estar bastante secas, según la orquídea que es, porque lo aclaro también, no todas las orquídeas tienen los mismos cuidados, ni todas las orquídeas las podemos poner en el mismo sustrato, aunque yo estoy adaptando cuatro tipos que tengo en el mismo sustrato. ¿Por qué? Porque ese paquete mixto de corteza viene con perlitas y viene con carbón. Y ese lugar de Better Grow sugiere ese tipo de corteza, por eso lo digo. Quería enseñarles ahora mismo, se acuerdan en el último video que yo estaba chequeando, siguiéndola de cerquita? Yo creo que va a ser una vara floral. En esta orquídea grande, la yuquidia en esta blanca grande, porque al lado de acá tiene la vara floral de ella grande. Y recuerden que la vara floral sale en la axila de la hoja, es decir, encima de la hoja, aquí. A ver, ¿cómo puedo enseñar? Aquí mismo, ¿ves? Allí. Así que, y además las raíces, la puntica brilla cuando es raíz. Y cuando es una vara floral, pues se pone opaca, no brilla tanto. El verde ese es más pastoso, así como más mate. Bueno, pues nada, esta requiere riego. No lo he hecho. Me daba miedo hacer todo, porque como estaban tan encerradas y tanto calor, yo decía, se van a morir todas, Dios mío. Pues no, gracias a Dios todo va pasando ya. Bueno, les quiero. Gracias por ver mi video. Este video ha sido muy extenso, pero ay, valía la pena. Quería agradecerles mucho porque han orado mucho por todos. ¿Ok? Así que ya saben, aquí tengo para rescatar. Miren cuántas. Ya las seguiremos ustedes conmigo, porque yo las quiero pasar en corteza. A lo mejor me embullo y hago las más pequeñas junto con ustedes, o no sé. Ya ustedes saben que yo uso esa misma corteza. Bueno, la mixta de Better Grow. Y como Better Grow recomienda eso, pues es el que yo hago. Bueno, les quiero un saludo muy grande. Seguimos orando por todos porque esto apenas empieza en todos nuestros países, queridos. Bueno, un beso, beso, les quiero. Bye bye.